Amigos, este documental lo compartí antes. Solo añadiré algo que creo que me faltó en el anterior especificar mejor. Y también porque quería compartirlo con ustedes en una definición más alta, en 4K. Y comenzaré con una pregunta. ¿Cómo sabríamos si estamos en presencia de materia coherente? Bueno, primero empezaríamos a ver fenómenos extraños, especialmente en lo que respecta a tus equipos electrónicos y baterías. ¿Se les hace familiar ese efecto? Le hablo a ustedes, jóvenes y compañeros investigadores de campo. Hay otros síntomas familiares para nosotros, los investigadores, como los efectos en los relojes o el horario de tu celular y reloj. Una ocasión, amigos, mi amigo y compañero de investigación, Eduardo Ortega, y un servidor, pasamos casi una semana investigando en el volcán de fuego de Colima. Y en un día recuerdo que me fui a descansar porque me sentía algo cansado. Eduardo Ortega se quedó vigilando la noche y cuando desperté para acompañarlo, ya mi reloj se había adelantado como 3 o 4 horas. No recuerdo bien, pero ya me había pasado antes en Tepoztlán. Supuestamente, amigos, esto sucede a varios instrumentos afinados debido a los campos magnéticos fuertes, pero de corto alcance. Lo extraño aquí fue que solo mi tiempo estaba adelantado. El de mi compañero Eduardo no había sufrido ningún problema. Después de mis búsquedas para ver si estos fenómenos habían sucedido antes, encontré un reporte del NICAP de allá por los años 60. El NICAP, amigos, es el Comité de Investigadores sobre Fenómenos Aéreos. Y este reporte que les hablo era de 1969, donde se publicó un informe tipo libro, donde uno de los mejores divulgadores de todos los tiempos, para mí, hablo del mayor Donald Kirchhoff, junto con Gordon Lord, hablaban de estos mismos efectos, pero con encuentros con ovnis. Este reporte se llamó Extraños Efectos de los Ovnis. Este libro o documento enumera caso tras caso que incluía también estos efectos, o junto con los avistamientos de ovnis. Y en ese libro o reporte se mostraron un resumen de los efectos y otros síntomas inexplicables que ocurrieron a los testigos durante aquellos eventos investigados. Por ejemplo, amigos, en un caso en Dade, Indiana, de 1964, el testigo les informó a los investigadores del NICAP sobre una gran bola de luz naranja, del tamaño de una cancha de baloncesto, o sea, era algo grande, que estaba detrás de su casa. Y él vio cómo los objetos sueltos que estaban fuera de su casa fueron arrastrados, así como si fuera un imán hacia el objeto luminoso. Y además empezó un olor muy fuerte a azufre en toda el área. Luego esa cosa u objeto volvió a despegar. Algunos físicos teóricos, amigos, han dicho que hay al menos 4 síntomas que debes saber cuando estás rodeado de fenómenos de materia coherente. Los primeros son que aparecen orbes, bolas de luz muy brillantes y otras luminosidades. En ocasiones estas centellas entran en casas, también en objetos en movimiento. Al menos hay un reporte de uno visto en un avión comercial. Estas centellas o bolas de luz a veces pueden ser peligrosas, incluso letales, pero a menudo son inofensivas. Forman una bola a medida que los electrones individuales se comprimen y pierden sus identidades únicas. Se han vuelto degenerados, como se le llama en la física, y están formando una gran partícula cargada. Nikola Tesla descubrió que estas centellas aparecieron también en sus laboratorios y causaban extraños efectos electromagnéticos. Las baterías fallaban, los relojes se detenían y las baterías de los automóviles se agotaban. Hemos visto estos efectos muchas veces, también alrededor de estas imágenes que aparecen en los cultivos de las cosechas.
También cuando nos acercamos mucho a un objeto volador no identificado o cuando tenemos encuentros con fantasmas en una propiedad embrujada. Y también cuando nos encontramos con seres no humanos, como la primera vez que tuve un ser no humano de los que veía en los alrededores del volcán Popocatépetl. Vi que muchas veces el reloj, el celular y sobre todo las cámaras se les agotaban las baterías. Pero miren amigos, yo vi algo una vez muy extraño, pero muy extraño, y les parecerá también a ustedes muy extraño. Y es que cuando ellos querían que yo los grabara, las baterías no se agotaban. Y eso lo vi después de estar ya semanas visitando esos lugares. Otra cosa que vi es que los perros callejeros que me seguían en las mañanas desde el pueblo de Santiago Xalisintla, porque les daba alimento, obvio, y realmente porque quería que me acompañaran por temor a otras personas que no son muy amables y que pudieran andar allá en el bosque, en el interior del bosque, vaya. Bueno, los perros en un instante, amigos, se alejaban de mí cuando todo se quedaba en silencio. Hasta el bosque, amigos, de estar con un tremendo ruido y ese aire que hace en las tardes y ese canto de pájaros y esos sonidos normales del bosque desaparecían totalmente. Amigos, pero después de ver estos informes del NICAP, vi que todo esto es una de las características fundamentales con los encuentros con los ovnis. Y ahora también sé que a menudo pasa también con los encuentros con criaturas críptidas, como con los Bigfoot o los Dogman o hombres perro. Ellos, los investigadores del NICAP, descubrieron también que se habían visto algunas bolas de materia de una energía que bombeaba radiación gamma, potencialmente dañina. Ellos pensaban que eran rayos X blandos, con una frecuencia más baja o rayos X duros utilizados en las máquinas de rayos X. Dijeron que si ese sistema se bombeaba demasiado, también podrían producirse peligrosos rayos gamma. Por eso los testigos de estos fenómenos a veces afirman haber resultado heridos o quemados, o caen en un cansancio crónico después de un avistamiento, como me ocurrió a mí en una ocasión, pero no en todas. También hay efectos gravitacionales que se observan en objetos que se mueven en una dirección específica o incluso flotan, amigos. Estos son efectos temporales que duran desde unos segundos hasta minutos. Esto explica también en ocasiones cuando te encuentras en un lugar embrujado o una casa embrujada. Y ocurren estos conocidos como poltergeist, y ves que las cosas en una habitación o salón golpean el techo por unos momentos. Esto también se ha informado, vuelvo a comentar, al acercarse o en presencia de ovnis o con encuentros con sus tripulantes, y vuelvo a recalcar, con estas criaturas críptidas. En el año 2013, amigos, una de las compañías aeroespaciales más grandes del mundo y la principal por mucho del complejo industrial militar, y estoy hablando de la Lockheed Martin, solicitó una patente de la tecnología llamada haz de onda de materia coherente. Esto no es el reactor experimental de fusión en caliente de tamaño mini que patentaron en el 2018. Una visión reducida de esas máquinas de fusión gigantes y complejas que ocupan muchos titulares. En cambio, la tecnología de materia coherente está diseñada para crear una organización uniforme y a gran escala de partículas que pueden proyectar energía a grandes distancias, usando una misteriosa propiedad cuántica llamada efecto Aharonov-Bow. En marzo del 2021, la Oficina de Patentes de este país de los Estados Unidos aprobó la patente. El efecto Aharonov-Bow, descubierto en la década de 1950, establece que la energía electromagnética
Se transmite desde el reino cuántico, incluso si nada se puede medir desde un punto de vista clásico. Entonces, si mide un espacio cerca de un imán completamente protegido y el magnetismo en ese espacio es cero, lo que significa que no hay absolutamente ninguna fuerza magnética allí. Habrá algo de magnetismo proveniente de las ondas fantasma, de la actividad cuántica llamada ondas de potencial vectorial. Por lo tanto, hay alguna fuga de flujo del reino cuántico. En otras palabras, la energía potencial de un sistema descrito por la fusión de onda cuántica de Schrödinger, una construcción puramente matemática que contiene números imaginarios, en realidad describe algo con consecuencias físicas reales en nuestro mundo. Y esto fue verificado experimentalmente por el investigador Akira Tonomura en los laboratorios Hitachi en 1986. La implicación de este descubrimiento son inmensas. Nos dice que los estados cuánticos alternativos de la materia que literalmente no podemos ver o detectar de alguna manera ordinaria todavía están afectando nuestra realidad. En efecto, estamos interactuando con realidades fantasmas. La materia coherente no es nueva. Se ven en los condensados de Bose-Einstein, conocidos por sus siglas como BEC. Estos son grupos coherentes de átomos a temperaturas extremadamente frías, que Einstein y Bose teorizaron que existían, allá por la década de 1930. Finalmente se vieron en 1999, en las instalaciones del NIST, del NIST, del gobierno federal que está en Boulder, Colorado, muy cerca del Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Sin embargo, este condensado conocido como BEC y la mayoría de los sistemas superconductores requieren temperaturas frías cercanas al cero absoluto hasta la fecha. La superconductividad a temperaturas ambientes se observa de vez en cuando en sustancias como el grafeno. Es algo que los investigadores en esta área temática están constantemente luchando por crear superconductividad a temperatura ambiente. Porque una vez que puedas crear materiales superconductores, la eficiencia electrónica de estos dispositivos aumenta y se vuelven exponencialmente más eficientes. La compañía Lockheed Martin afirmó que podían crear haces de materia coherente a cualquier temperatura, caliente o fría, no importaba. Es como un láser que es luz coherente, solo que millones de veces más fuerte. Dijeron que se podría crear armas de energía dirigida, encubrimiento o invisibilidad, defensa antimisiles y control sobre objetos distantes con esa tecnología. ¿Entiendes la idea? Nuevos tipos de superarmas y tecnologías que operan sobre principios cuánticos. Esto no fue la primera incursión de Lockheed Martin en la manipulación de la materia y la reducción de la gravedad. En el año 2014, uno de sus investigadores, conocido como Boyd Bushman, solicitó una patente para usar rayos magnéticos dirigidos para crear efectos gravitacionales. Y reiteró que la materia oscura galáctica aquí en la Tierra podría organizarse de manera coherente. La materia oscura podría interactuar con la materia ordinaria con la que estamos familiarizados, según Bushman. Bueno, hay otro universo llamado universo neutrino, por supuesto. Sabemos que está ahí y ahora estamos viendo si una de las fuerzas adicionales lo iguala. No solo sabemos que todo lo que vemos es alrededor del 5% y luego hay un 70% de oscura, y de eso estamos hablando, amigos. Entonces, ¿qué es exactamente la materia coherente? Bueno, piénsalo. La materia ordinaria consiste en partículas atómicas y subatómicas a diferentes frecuencias y temperaturas que componen las propiedades químicas y físicas de nuestros cuerpos y todo lo que nos rodea. La computadora, las paredes de la habitación en la que estoy ahorita, o la del coche en la que estás tú ahorita manejando, el planeta, la atmósfera, casi todo. La diversidad de propiedades de las partículas permite mantener unido el mundo material y funcionar de manera predecible en nuestro equipo electrónico. Pero incluso en los equipos electrónicos,
hacen esto a un costo sustancial de producir mucho calor, porque los electrones no fluyen suavemente a través de los metales, sino que rebotan constantemente en cada átomo con el que se topan. Es por eso que sus dispositivos electrónicos, teléfonos o computadoras portátiles se calientan al tacto. Sin embargo, digamos que las partículas subatómicas que componen la vida y los seres vivos, el carbono, el oxígeno, el azufre y todos los elementos de la tabla periódica, se convirtieron temporalmente en partículas idénticas como los soldados uniformados de un ejército. Y todos los electrones están ahora a la misma temperatura y frecuencia. Esto se llama, amigos, monocromaticidad. Han perdido toda identidad como elementos específicos de la tabla periódica y se han convertido en un tipo de materia prima que puede ser literalmente cualquier cosa. En las circunstancias adecuadas terminarías con una partícula grande, brillante, pero fría al tacto, una bola de luz. En ese grupo de partículas se comportaría de acuerdo con reglas diferentes a las de la materia ordinaria. Sería capaz de encubrir, sería capaz de flotar, sería capaz de teletransportarse. Y cuando esa bola de materia mágica, el cúmulo de carga, se separe, todos los electrones volverían a unirse a las partículas originales. Los electrones se vuelven incoherentes nuevamente, todos van por caminos separados y reanudan sus identidades individuales, absorbiendo energía de su entorno. Entonces, cuando el grupo de carga se deshaga, se enfriará como el hielo en el área circundante y hará mucho frío. ¿Qué acaso, amigos? ¿Eso no es lo que la gente siente cuando tenemos de cerca un fantasma o te encuentras con esas casas embrujadas? Y también cuando suceden esos horribles poltergeists o encuentros con alguna criatura como Bigfoot u otra criatura críptida. Por cierto, eso también sucede cuando te acercas mucho a un ovni. Por lo general siempre sentimos un escalofrío repentino. Eso es exactamente lo que se informa sobre estos fenómenos. Si Lockheed Martin puede obtener una patente de materia coherente, entonces es real, ¿verdad? Así debería de ser. Amigos, lo que les trato de decir es que si las empresas aeroespaciales colosales no se meten en cosas que no existen, no siempre están diciendo eso los científicos. Sin embargo, digamos que no lo inventaron. Quizás, aunque la idea es nueva para nosotros, la gente moderna, la naturaleza, ha estado haciendo esto durante mucho tiempo. Mucho, pero mucho tiempo. Creando sistemas vivos que pueden producir suficiente coherencia microscópica para deslizarse, flotar, teletransportarse e incluso transmutar elementos químicos. Puede parecernos algo paranormal o mágico, pero estos fenómenos parecerían ordinarios para quienes están familiarizados con ellos. Y si la naturaleza ha estado haciendo esto durante mucho tiempo, ¿quién puede decir que las formas de vida en la Tierra no han descubierto una manera de usar estos procesos aparentemente mágicos en su vida cotidiana? Sí, estoy hablando de invisibilidad, teletransportación, exhibiciones fantásticas de poder energético, etcétera, etcétera. Amigos, eso es lo que vemos alrededor de las criaturas críptidas como Bigfoot y en otras criaturas parecidas como los hombre perro, otro muy conocido también que le llaman Goat Man o el hombre cabra. Los pájaros gigantes conocidos como Thunderbirds de la cultura nativa americana y quizás algunas otras criaturas más que pudieran existir entre nosotros ahora mismo. Mientras estamos en el tema, no está claro si el hombre perro es una especie distinta a una subespecie de Bigfoot, como argumenta Lapseritis, el propietario de una tienda en Westcliff, Colorado, que conoció a algunos testigos de encuentros con estas criaturas. Este señor comentó que las descripciones que daban la mayoría de los testigos eran notablemente consistentes. Casi todos describieron una criatura bípeda con un torso humano y una cabeza que se parece a la de un perro pastor alemán. Algunos testigos al principio creen que es un humano disfrazado de perro, pero luego se dan cuenta de que no es un disfraz. En un caso, la criatura nadó a través de un río. Y ya en el otro lado, amigos, pasó junto a algunas personas.
Estas se quedaron atónitas al ver a esa criatura, en un camino de tierra justo fuera de la ciudad. ¿Se han leído algo sobre las criaturas conocidas como Bigfoot? Existen opiniones muy divergentes sobre qué es exactamente esta criatura. Algunas personas lo ven como un simio aún no descubierto, un antropoide del pasado, como el Gigantopithecus, aunque no hay evidencia de que caminara sobre dos piernas. O tal vez un tipo de humano antiguo, o incluso un híbrido humano-mono. Hace un siglo se les llamaba gorilas fugitivos, hombres salvajes u hombres peludos, pero nadie tiene idea de qué eran. Hay un informe de una montaña llamada Moscú en el estado de Idaho de los años 70. Los testigos fueron un niño que trepó a un árbol mientras su padre cortaba leña. Unos minutos antes, tanto el padre como el niño tenían la sensación de ser observados. El niño se subió a un árbol y dijo que algo parecido a un mono trepó por el árbol detrás de él y estuvo cerca de su cara. El niño dejó escapar un grito, espeluznante de miedo, y la criatura corrió entre los bushes y luego desapareció. También notaron que las vacas cerca de ellos se pusieron muy inquietas y muy nerviosas. Más tarde el padre buscó si había algún circo ambulante en la zona, pensando que a lo mejor un mono podría haberse escapado de un circo. Pero no, no hubo ningún circo en la zona, ni había estado cerca de esa zona en algún pasado reciente. Pero también hay algunos investigadores que dicen que este enfoque de carne y sangre es insuficiente para explicar los fenómenos extraños en torno a Pie Grande o la dispersión geográfica, ya que se han visto en todos los estados, incluyendo el estado de Hawái. Claro, todo eso está basado en informes anecdóticos. Estas rarezas incluyen bolas de luz, orbes, ojos brillantes y la capacidad de la criatura para teletransportarse, proyectar pensamientos en tu cabeza y además corren rapidísimo, casi de manera sobrenatural y desaparecen instantáneamente. Voy a probar lo que está pasando aquí. Creo que estos criptidos, amigos, pueden interactuar con la materia oscura, la sustancia que según los científicos tiene hasta 10 veces más masa que la materia ordinaria. Y la materia oscura puede hacer cosas extrañas, como formar cúmulos que crean esferas de energía anómala, hacer túneles a través de superficies sólidas e incluso generar superconductividad a temperatura ambiente. Si tales criaturas existen en nuestro mundo, aparentemente tendrían lo que percibiríamos como superpoderes, que los humanos no creemos que tengamos. Bueno, al menos todavía ahora no, en este 2022. Estas criaturas tendrían otra fuente de energía que los humanos comunes no sabemos que existe. Y esta fuente de energía sería muy similar a los que llamamos fusión fría o reacción nuclear de baja energía, también conocida por sus siglas como LENR. En otras palabras, materia coherente. Amigos, no me vayan a malinterpretar, por favor, pero yo creo que cada fenómeno que llamamos paranormal, hay de hecho este tipo de materia coherente y procesos relacionados. La materia coherente puede crear encubrimiento también, transmutación, teletransportación y rayos esféricos. Como veremos, ocurre en los procesos microscópicos de reacciones nucleares de baja energía, anteriormente conocidas como fusión fría. Según lo estudiado por los investigadores Fleischmann y Pons de la Universidad de Utah, o fenómenos macroscópicos como el rayo en bola y en fantasmas, casas embrujadas, pies grandes, cambiaformas, o skinwalkers como se conocen más comúnmente, ovnis y todo lo demás. Estamos hablando de una tradición científica con más de 100 años de experimentación e investigación, y solo nos parece extraño porque nunca, nunca hemos tenido una gran discusión al respecto desde los días que vivió ese gran inventor, Nikola Tesla. Durante 8 años, un equipo de científicos altamente capacitados y otros exmilitares se enfrentaron cara a cara con una realidad aterradora que, en un examen superficial,
parecía romper las leyes de la ciencia, pero eso de hecho era consistente con la física moderna. Físico Horn Kelleher y el periodista George Knapp, autores del libro Hunt for the Skinwalker. Amigos, desde la década de los 90, cuando el Instituto Nacional de Ciencias del Descubrimiento, conocido por sus siglas como NIDS, del multimillonario Robert Bigelow, llegó a investigar el rancho Skinwalker, después de aquellas notas en los periódicos de Utah de a principios y mediados de los 90 del siglo pasado, todos los guardias de seguridad del rancho han sido individuos entrenados y muy curtidos en la batalla, pero nunca se hubieran imaginado con lo que se encontrarían en el rancho Skinwalker. Como muchos de ellos lo han expresado varias veces comentando, sea lo que fuera con que nos hayamos encontrado en ese lugar, nos asustó y nos conmocionó profundamente por el resto de nuestras vidas. Amigos, he leído algunas transcripciones de lo sucedido en ese rancho y hablan de científicos muy ateos que alguna vez los vieron llorar y rezar sin cesar durante el avistamiento de una criatura, algunas ya extintas, que salían de unas manchas negras que se iban agrandando hasta parecer un agujero negro a solo 30 centímetros del suelo de la propiedad. Lo mismo dijo John Alexander, ex coronel del ejército de los Estados Unidos, y que fue miembro del grupo de personas contratadas por Robert Bigelow para el estudio sobre lo que estaba sucediendo en el rancho Skinwalker. Ya antes, Alexander y Jacques Vallée habían también estado en una investigación en el rancho Mount Wilson en Piochen, Nevada. El coronel John Alexander, durante gran parte de su carrera, fue mejor conocido como un destacado defensor del desarrollo de armas no letales y de aplicaciones militares de lo paranormal. Así que ya se imaginan por qué fue invitado por Robert Bigelow para unirse al grupo de científicos del NIDS. En el 2013 me hicieron una entrevista en la Ciudad de México, amigos. Una gran amiga e investigadora conocida como Ana Luisa Cid. En esa ocasión hablé de un caso paranormal. Y claro, le comenté que ese caso tenía que ver con la ufología también. La siguiente semana recibí una cascada de correos electrónicos de supuestos investigadores de OVNIs, algunos que pertenecían a un grupo metafísico y hasta investigadores paranormales. No me bajaban de ignorante y hasta me recordaban mi progenitora, solamente porque yo empezaba a hablar que era muy probable que la ufología, lo paranormal o lo sobrenatural y hasta lo espiritual, era muy probable que fueran de la mano o vinieran de lo mismo. Así que perdí muchos amigos y me gané muchos más enemigos. Siempre he dicho que solo el tiempo da la razón, pero por allá por julio y agosto del 2009, del aeropuerto de Bernal, Utah, salían unas camionetas con personas tomando el Highway 191 y luego doblando a la izquierda en el pequeño Highway AR-88, mejor conocido como el camino de Fort Duchesne a Randlett, y dirigirse al rancho de los Gorman. Obvio que ya era un secreto a voces que gente de la reservación Ute O'Reilly sabían que gente muy importante estaban arribando a este remoto rancho. Estos fueron los primeros indicios del interés del gobierno de los Estados Unidos en el estudio de fenómenos anómalos, pero casi nadie sabía hasta 8 años después que salieron los artículos del New York Times y la página de noticias Político en el 2017. Se hablaba sobre un programa OVNI del Pentágono llamado ATIP, Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas. El artículo mencionaba al ex subdirector adjunto de inteligencia del Pentágono, Chris Mellon, como gran defensor de la divulgación de los OVNIs. Poco después de que apareciera el artículo del Times, algunas de las diapositivas de la presentación de Mellon incluía la diapositiva 9,
preparada para una presentación clasificada en el Congreso sobre ATIP, que se filtraron en el Internet. La diapositiva numeró varios efectos psicoenergéticos exóticos que los objetos anómalos y los WAPs pueden tener en las personas y las máquinas, incluida la penetración de superficies sólidas, efectos psicofisiológicos, desmontaje sensorial instantáneo, interfaces humanas cognitivas únicas y anomalías en el constructo espacio-tiempo. Amigos, para muchos investigadores esta diapositiva reveló lo que habían sospechado durante mucho tiempo. Una preocupación entre los funcionarios del Departamento de Defensa sobre las incursiones en el espacio aéreo de los Estados Unidos, de fenómenos anómalos con extraños efectos biológicos y físicos concomitantes. La diapositiva 9 también mencionó que el Departamento de Defensa tiene propiedades en las que se pueden estudiar tales fenómenos. La diapositiva de Mellon se refería al rancho Skinwalker, entre otras propiedades. El físico Kelleher y el periodista Knapp habían mencionado esos lugares en su libro, que muchos investigadores de este tema ya sabíamos, lugares como Dulce, en Nuevo México, Yakima, en Washington, y un rancho del cual les hablaré después en el condado de Elbert, del estado de Colorado, así como el Valle de San Luis, al sur de este mismo estado de Colorado. Si tú te preguntas cómo la principal agencia de inteligencia del Pentágono llegó a estudiar criaturas críptidas, orbes y ovnis, en un lugar remoto del noreste de Utah, no estás solo. Yo también me hice esa pregunta muchas veces. ¿Cómo podría una agencia de defensa militar tener interés o jurisdicción para investigar un rancho remoto dentro de los Estados Unidos en busca de actividad paranormal? Suena absurdo, amigos, ¿no lo creen? Pero solo para los negacionistas o escépticos, que nunca quieren asomar su cabeza más allá de la realidad que se percibe. Amigos, según el veterano de 25 años, exoficial de la CIA, John Ramírez, en una entrevista con John Greenwald en The Black Vault, dijo que hay una oficina dentro de la DIA, la agencia de investigación, que investiga y monitorea lo que llaman por sus siglas MASINT, medida y firma de inteligencia. Básicamente todo el espectro electromagnético tal como lo conocemos. La gente del MASINT, medida y firma de inteligencia en la DIA, específicamente el departamento de la DIA, busca firmas electromagnéticas anómalas dentro de los Estados Unidos como parte de la defensa general del país. ¿Y sabes lo que eso significa, amigo? Que lo más probable es que estén captando señales de ovnis, objetos anómalos no identificados y cualquier otra cosa anómala que por ahí puedan detectar. Entonces, si los análisis de la DIA están en el rancho Skinwalker o en Dulce, Nuevo México, o en cualquier otro lugar donde ocurra una actividad inexplicable repetidamente, hay frecuencias que se pueden captar en ese lugar. Los recientes incidentes OVNI de los que hemos escuchado, como los incidentes navales del USS Nimitz en el 2004 o el USS Roosevelt en el 2015, y otros encuentros como el del Rafael Peralta y muchos más hasta en el año pasado, en el 2021, que ocurrió un encuentro con el USS. Amigos, aquí en este canal hay un documental donde se habla que varios carriers de la Marina estadounidense fueron atacados por fenómenos aéreos no identificados. Continuando con esto, amigos, no fueron el comienzo del interés del gobierno en estos temas, solo los que se han hecho públicos. Porque, amigos, estos fenómenos nunca se han dejado de investigar por parte de las agencias de inteligencia de este país. Uno de esos programas fue el programa AUSAP, Programa de Aplicación de Sistemas de Armas Aéreas Avanzadas, iniciado en el 2008 gracias a los esfuerzos del senador Harry Reid y otros senadores. Según el agente de la agencia de inteligencia James Lakatsky, el programa AUSAP
era un programa de investigación de ovnis disfrazado de algo más mundano. También nos dicen que ATIP era simplemente un apodo más conveniente para AUSAT y que el rancho Skinwalker era una parte muy importante del programa de estudios. Según el reportero del New York Post, Stephen Greenstreet, el programa de investigación Skinwalker consumió el 97% de los fondos destinados para el programa AUSAT. El asesor científico de este programa, Hal Puthoff, solicitó 38 trabajos de investigación de los respectivos expertos. Y como dijo en una reunión en Las Vegas en el 2018, dijo, ni siquiera estos expertos conocían los objetivos del programa. El propósito de los documentos era ver si alguno de los fenómenos que rodean a los ovnis o las actividades en el rancho Skinwalker eran comprensibles para cualquier científico con el mejor conocimiento disponible. O todo esto estaba más allá de lo que incluso la ciencia más avanzada de la época podría comprender. Putko y el equipo concluyeron que ninguna de las actividades de los ovnis o en el rancho Skinwalker que estaban estudiando, incluimos los incidentes del Nimitz del 2004, podría encajar fácilmente dentro de los límites del conocimiento científico existente. Hasta hace poco el público no sabía mucho sobre las actividades del grupo de tarea de AUSAP, ya que incluso Hal Puthoff no pudo decir mucho en aquella conferencia del 2018. Sin embargo, en el libro más reciente sobre el rancho Skinwalker por el físico Colm Kelleher, publicado en el 2021, y que por cierto, amigos, al parecer fue aprobado a regañadientes por el Pentágono, después de una revisión muy profunda para ver si se podía divulgar. Créanme, tardaron 14 meses en aprobar la publicación de este libro. Entre su divulgación detalla algunas de las actividades del programa AUSAP del Pentágono y el papel del programa de estudios espaciales avanzados aeroespaciales de Bigelow en la investigación de fenómenos extraños en ese infame rancho ahora conocido como Skinwalker. Amigos, la cuenca de Uinta, en el noreste de Utah, se conoce como un punto de acceso para ovnis, para Bigfoot, para criaturas críptidas y otros encuentros muy extraños. Y cuenta con el pueblo de Helper. Sí, amigos, Helper, Utah, que según es el pueblo más embrujado de todo el estado. Amigos, esto no es de ahora. En el pasado, durante la expedición Domínguez Escalante de 1776, el periodista George Knapp dijo en un reportaje que el padre Silvestre Vélez de Escalante, uno de los expedicionarios españoles en esa expedición, escribió que cuando cruzaron la zona que ahora es llamada la Cuenca de Uinta, donde se encuentra este famoso rancho Skinwalker, fueron testigos de objetos muy brillantes que actuaban muy extraño en el cielo de toda aquella zona. Recuerden que esta expedición, amigos, pasó por esta cuenca cuando se dirigían hacia donde ahora está el pueblo de Provo, también en el estado de Utah. Que por cierto, según informantes, hay una base subterránea militar donde supuestamente se fabricaron las primeras naves gigantes para el programa espacial secreto mayor, conocido como la Solar Guardia. Según los comentó varias veces el informante y ex oficial de la Marina William Tompkins, uno de los fenómenos extraños que se han reportado no solo dentro del rancho Skinwalker, sino en casi toda esa zona de la cuenca de Uinta, son unas masas oscuras flotantes que parecieran un agujero como a 30 o 50 centímetros del suelo y que muchas veces salen de ahí animales críptidos como un misterioso animal parecido a un dinosaurio, tipo castor. El personal de seguridad y científicos del NITS dicen que era algo como un cruce entre un dinosaurio de 100 kilos y un castor. También han captado bolas de luz. En algunos casos, estos mismos científicos experimentaron esas mismas anomalías en sus propias casas al regresar de su investigación en el rancho Skinwalker.
Aquí en este canal encontrarán un documental llamado Rancho Skinwalker, el Pentágono y las entidades no humanas, y otro documental también llamado Entidades no humanas infecciosas del Rancho Skinwalker. Y otra de las cosas que experimentaron los guardias de seguridad, agentes de la agencia de inteligencia y científicos fueron la aparición de animales parecidos a lobos de 7 pies de altura sobre dos patas, conocidos como los dogmen o los hombre-perro. También fueron testigos de orbes y otras actividades extrañas, que incluyen formas humanoides oscuras, que los siguieron hasta sus hogares. Y lo más extraño, y que me di cuenta después, fue una enorme criatura tipo búho que atacó el automóvil de uno de los agentes investigadores. Al observar algunos de estos extraños fenómenos, amigos, vemos que sus características también coinciden con los fenómenos de la materia coherente, incluidos puntos fríos, luminosidades y lesiones por radiación inexplicable. Amigos, yo no creo que esto sea una coincidencia. Estos incidentes son exactamente lo que cabría esperar de la exposición a fenómenos de materia coherente. Por ejemplo, es bien sabido por la investigación en reacción nuclear de baja energía que cuando los cúmulos de carga explotan o se separan, se despeinan, como lo llama el investigador Bob Grimmier. Absorben el calor de su entorno e instantáneamente enfrían esa área. ¿Cuántas veces has escuchado que eso sucede también en los encuentros con fantasmas o en las casas embrujadas, sin mencionar los encuentros con las criaturas críptidas como Bigfoot? Pareciera que estamos lidiando con lo mismo, ya sea en el laboratorio o en el campo. Fluctuaciones de temperatura súper rápidas que consumen calor, una reacción endotérmica, efectos sobre la salud del contacto con la materia condensada. Uno de los casos estudiados por los investigadores del BAS, mencionados en el libro Skinwalkers en el Pentágono, es donde una bola de luz azul supuestamente atravesó a un testigo mientras manejaba su automóvil con su hija por una carretera de Oregon en el noroeste de los Estados Unidos. La hija de este hombre dijo que vio las bolas de luz cruzar desde un campo en el lado izquierdo del auto y atravesar el pecho y el hombro derecho de su padre en el auto. Posteriormente, el padre sufrió algunos efectos de salud y quemaduras a causa de este incidente. Esto es parte de una lesión que el investigador italiano Francesco Piantelli recibió en un reactor experimental de fusión fría. Después de encender el dispositivo, se emitió una orbe en el exterior del reactor y le provocó una quemadura grave en el hombro. Por lo tanto, este tipo de tecnología debe usarse con precaución y no llevarse a los extremos. La radiación gamma también es el resultado de la descomposición radiactiva natural y artificial y la fusión nuclear. Las bolas de luz que emiten tal radiación probablemente la producirían debido a los electrones altamente energizados que existen en los cúmulos de carga de los objetos de vacío, exóticos, como los llamó Kenneth Shoulders. Queda por ver si las bolas de luz que infligen tal daño son objetos completamente naturales o están controlados por alguna inteligencia superior, amigos. Que eso es lo que yo pienso. Que todos estos fenómenos son controlados por alguien con una inteligencia muy superior por ahora que la nuestra. Pero el punto principal es que los relámpagos en bola pueden ser peligrosos o incluso letales, especialmente si explotan, incluso si no generan ningún tipo de calor. Amigos, un testigo en Filadelfia, Joe, describió precisamente lo que le sucedió un día mientras cavaba una zanja de drenaje cerca de una casa, y dijo: estaba cavando una zanja para que el agua de lluvia del techo fuera al oleaje entre las casas, y en eso una tormenta vino y se fue. Podía escuchar los truenos a unas 2 millas de distancia, en Chestnut Hill. Yo vivo en un valle cercano. Estaba regando el patio porque tenía los pies embarrados de lodo, y al poner la manguera, yo estaba sobre las puntas de mis pies, y con el rabillo del ojo vi una pelota como de 3 pies, unos 94 centímetros, amigos. Era de un color entre roja y naranja.
Estaba posada sobre uno de los agujeros y de repente escuché un boom. Yo salí volando alrededor de 8 a 10 pies, entre 2 metros y medio o 3 metros de distancia, amigos. Solo quedé viendo hacia el cielo, pensando que ya estaba muerto. Otras posibilidades incluyen efectos cimáticos, ondas de sonido de refuerzo y cancelación que podían ser impulsadas por una bola de luz altamente resonante. Estas ondas de sonido, si son lo suficientemente intensas, podrían causar daño biológico al tejido humano e incluso al material de ADN si fuera lo suficientemente fuerte. Hay personas, amigos, que después de recibir una descarga eléctrica muy grande, como un rayo, también desarrollan aptitudes extrañas o se curan de alguna dolencia, como le ocurrió a Tony Sicoria, un médico ortopédico que necesitaba atención médica seria. Una noche fue alcanzado por un rayo, pero en lugar de morir, adquirió una nueva habilidad. De la nada, amigos, tuvo un impulso muy extraño y muy fuerte de tocar el piano, aunque nunca antes lo había hecho. Después actuó profesionalmente en conciertos por todos los Estados Unidos y también llegó a componer sus propias canciones. O también el caso de Edwin Robinson, de 62 años, que había perdido la vista después de un grave accidente automovilístico. Pero cuando fue alcanzado por un rayo, Robinson pudo ver de nuevo. De la nada recuperó su vista al grado de ver como un adolescente de nuevo. Incluso también dijo que su audición estaba muy afectada antes de este evento y ahora había mejorado mucho, ya que había perdido parte de esa audición por su edad. Pero continuando con las investigaciones en el rancho Skinwalker por parte de los científicos y agentes de la agencia de inteligencia, amigos, un grupo de 3 agentes y científicos de la DIA caminaban por un sendero y se encontraron con una forma oscura amorfa que solo podía ver con su visor nocturno. Dijeron que había un intenso aire frío a su alrededor, pero al acercarse a esa forma, los 3 sintieron una sensación creciente de miedo elevando. Estamos hablando, amigos, de agentes especiales que ahora trabajaban para la agencia de inteligencia y que habían pasado mucho tiempo en guerras. Así que esta gente no pudieron acercarse a más de 50 metros de ese objeto porque cada uno de ellos tenían en su mente, y los 3 lo dijeron, porque estaban convencidos de que si continuaban hacia esa forma de óvalo oscuro que estaba apareciendo, los conduciría a una muerte segura. Amigos, esto se parece mucho al sigilo de plasma, mencionado por John Ramírez, o relámpago de bola negra, en un artículo científico reciente. El relámpago de bola negra invisible también se mencionó ampliamente en el artículo de Freiberger de 1994, del Centro de Acelerador Lineal de Stanford. Si alguna vez has leído algún libro de John Keel, amigo, como el Mothman Prophecies, también mencionó aventurarse en zonas de miedo cuando investigaba este críptido en Virginia Occidental. Así que voy a suponer que estamos lidiando con lo mismo aquí, ya sea en el rancho Skinwalker o en el territorio del Mothman o el hombre polilla, como lo conocemos en español, investigado en West Virginia. Ron Moorhead, en su libro Voices in Wilderness, describe decenas de contacto con Bigfoot en las montañas de Sierra Nevada, de California, y también mencionó algo similar. Dijo que él y un colega estaban caminando hacia un lugar que parecía la fuente de que alguien estaba parloteando, algún tipo de samurái inverso que se escuchaba desde su campamento en el bosque. En el momento que sintieron que estaban a menos de 15 pies de ese lugar de donde salían esas vocalizaciones, no veía nada, pero físicamente no podían avanzar más. Y así lo dijeron. Dijeron que sintieron como si hubieran topado con una pared invisible frente a ellos. En otra ocasión, como se los mencioné anteriormente, el agente James Lakaski dijo que 2 investigadores de la Agencia de Inteligencia de Defensa vieron lo que parecía una criatura parecida a un dinosaurio, del tamaño de un cerdo gigante,
pero con espinas parecidas a las de un estegosaurio en la espalda y una cola parecida a una paleta similar a las que tendría un castor. Los investigadores lo siguieron a la vuelta de la esquina de un edificio donde completamente fue desapareciendo en el aire. Lacaski continúa diciendo: los fenómenos aéreos no identificados metálicos, también conocidos como WAPS, orbes voladoras de varios colores, criaturas de otro mundo, voces desencarnadas, poltergeists, anomalías electromagnéticas y portales naranjas se han ubicado en el mismo lugar y se han materializado por separado en esta propiedad. Estos fenómenos extraordinarios han sido presenciados por decenas de visitantes independientes del rancho casi continuamente desde 1994, amigo. Muchos de estos fenómenos comparten similitudes con los producidos por el colapso gravitacional y la intensa compresión electromagnética de los que Matsumoto habló en su artículo de 1992 sobre la fusión fría. Los intensos campos magnéticos creados por la materia condensada crean nuevos tipos de materia, campos gravitacionales y estados electromagnéticos. En otras palabras, creo que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de los mismos fenómenos que Lacaski y sus colegas investigadores hablaban. Formas de vida con habilidades avanzadas en comparación con los humanos con términos de utilización de energía, encubrimiento o invisibilidad y teletransportación. Por eso no me extrañó ver que el Pentágono considerara esta área del condado de Uintah como una posible amenaza a la seguridad nacional y digna de un estudio más a profundidad. Amigos, el agente James Lacaski no es el único funcionario de inteligencia que se presentó recientemente para hablar sobre los orbs, los ovnis y fenómenos difíciles de explicar. Ya les mencioné al ex oficial de la CIA, John Ramírez. Él ha mencionado anteriormente que estaba al tanto de dos programas altamente clasificados, sobre ovnis y orbes brillantes, a los que se refirió como bolas de energía. Dijo que estos orbes fueron detectados por los satélites espía KH-11, que monitoreaban los lanzamientos de misiles soviéticos, ahora rusos. Estos orbes aparecían alrededor de estos misiles y exhibirían un modo invisible de plasma sigiloso, donde solo son visibles en el espectro infrarrojo. Incluso hubo un grupo en línea, no oficial, de oficiales de la CIA, que discutieron los aspectos no clasificados de este otro tema, en un tablón de anuncios en los primeros días de Internet. Los temas también incluyeron ovnis, extraterrestres y temas relacionados a los que la actual directora de Inteligencia Nacional, Avery Haines, se refirió como el otro tema. La gente de la comunidad de inteligencia ha estado interesado en una amplia gama de temas paranormales durante mucho tiempo, amigos. Así que estos sí son los verdaderos expedientes X. El exoficial de la CIA, John Ramírez, continuó diciendo que un grupo de trabajo ORM altamente clasificado se formó casi al mismo tiempo que AUSAP. Estas orbes fueron originalmente de interés para la DIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa, y la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, que son dos agencias diferentes de seguridad nacional de este país. Debido a las observaciones de cúpulas de luz que aparecían cerca de los sitios de pruebas de misiles soviéticos, causados por orbes que volaban desde lo alto de las regiones árticas. Estos eran los mismos orbes que volaban alrededor de las instalaciones de misiles nucleares de los Estados Unidos y en Rusia. Y quizás lo más importante, dijo Ramírez, nos dice que estos orbes de luz son el aspecto energético de los ovnis físicos del fenómeno. Estos orbes son, según él, los mismos fenómenos que los ovnis. Ahora bien, no estoy diciendo que mi perspectiva aquí, ese asunto coherente, explique todos los aspectos del fenómeno Skinwalker.
pero definitivamente hay superposición y coherencia con lo que hemos visto en otros campos de la ciencia, tanto que podemos encontrar muchas formas en que parecen lo mismo. También es evidente que los altos niveles de clasificación dentro del mismo gobierno de los Estados Unidos sobre este tema han impedido cualquier nivel inteligente de discusión pública al respecto. Y aquí tenemos que resolverlo por nosotros mismos y muchos científicos valientes, con solo el más mínimo grado de diálogo reflexivo de las agencias que saben algo al respecto. Entonces, ahora que nuestro gobierno federal casi nos ha dicho que los críptidos, los ovnis, los orbes y otras cosas son parte del fenómeno, ¿dónde nos dejará todo eso a nosotros, amigos? Para mí nos están dando luz verde para seguir adelante e investigar estos temas, investigar los datos y decidir qué significa todo esto, sin decirle al público en general que entidades y monstruos no identificables están ahora mismo justo afuera de tu puerta, tal vez amigos, incluso en tu propia casa. Y lo más difícil de discernir es que ahora, con todo lo que tanto se ha desclasificado como no desclasificado, nos están dando a entender que todo esto es real. Estas criaturas o estos fenómenos son reales, amigos. Hemos visto en este capítulo cómo el Pentágono, la Agencia de Inteligencia de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia han tenido intereses de larga data en los ovnis o los UAPs, como tú lo quieras llamar, y sus fenómenos relacionados a través de sus programas profundamente clasificados, como los que mencionó el exoficial de la CIA, John Ramírez. Amigos, Hal Putkoff dijo cosas similares en una presentación de la reunión de la Sociedad para la Exploración Científica, conocida por sus siglas como SSE, y la Asociación Internacional de Visualización Remota, por sus siglas IRVA, llevada a cabo en el 2018. Ahí dijo Putkoff, amigos, que el gobierno continuó estudiando los ovnis después de que finalizó el proyecto Blue Book, pero simplemente lo hizo de una manera muy secreta. Los grupos de tarea de AUSAP, Programa Avanzado de Aplicaciones de Sistemas de Armas Aeroespaciales, y el grupo de tarea ATIP, Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, son solo algunos de los programas recientes que conocemos. Hace varios años, un exfuncionario del Departamento de Defensa, durante una cena en una conferencia sobre la visualización remota en Las Vegas, mencionó el siguiente incidente curioso y dijo: aparentemente utilizando algún sistema de observación que permanece clasificado hasta hoy en día por el gobierno de los Estados Unidos, en algún momento de la década de 1960, vio que un pequeño pueblo en el medio oeste de los Estados Unidos había perdido por completo todo tipo de función eléctrica. Esta condición, que duró aproximadamente un día, afectó no solo las líneas eléctricas, amigos, afectó las baterías de los automóviles y todos los dispositivos que funcionaban con baterías, como los relojes de pulsera. En otras palabras, fue un colapso completo de alguna porción del espectro electromagnético. Cuando se le preguntó que qué había causado esa condición, solo dijo que no sabían. Se negó a decir cómo el gobierno había detectado esa condición anormal que afectaba a ese pueblo. Sospecho que tiene algo que ver con este programa ya mencionado antes, conocido por sus siglas como MASINT, M-A-S-I-N-T, Inteligencia de Medición y Firma, mencionado por el oficial de inteligencia retirado John Ramírez, que escanea constantemente los Estados Unidos en busca de actividad electromagnética extraña. Creo que este evento extraño establece la similitud de estos fenómenos como lo hemos presentado hasta ahora en estos documentales. Eventos donde se han experimentado fenómenos similares son alrededor de los círculos de las cosechas, en los encuentros con las criaturas conocidas como Bigfoot y otras criaturas críptidas,
en los encuentros cercanos con los objetos voladores no identificados. Las condiciones eléctricas anormales son un sello distintivo de los sistemas de materia coherente en cualquier forma. Entonces, veamos un poco más cuán frecuentes son las reacciones de fusión fría en el mundo cotidiano con el que estamos familiarizados y cómo estos mismos principios científicos que subyacen a la fusión fría se han estudiado e investigado en todo el mundo durante décadas. Soy tu amigo Antonio Cisneros y tienes una cita conmigo en el próximo documental, porque esta serie continuará junto con otras más en las cuales estoy trabajando. Recuerda siempre tener en tu cabeza que el futuro es nuestro.